雪の使いが落ちてきた。Ser humano. ¿Qué cosas digo? ¡Pequeño, bájate de ahí! ¡Es peligroso! ¿Qué dices? ¡Qué guapa! Ya voy, Copito. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí, gracias. Siento mucho haberte molestado en mitad de la noche. Te he preparado una taza de chocolate caliente. Espero que te guste. Oh. Oh. ¿Está demasiado caliente? No, no, no. Está bien. Ya entiendo. ¿No te gusta el chocolate? No, 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 no. ¡Ah, está riquísimo! Dime, Copito. Sí. ¿De dónde vienes? Cuéntame tu historia. Bueno, yo me he caído del cielo. ¿Eh? No bromees. Es cierto. Esta es la verdad. Te has escapado de casa y te has perdido. Pero tranquilo, esta noche puedes quedarte aquí. Te lo agradezco. Despacio, te vas a quemar. Qué amable es. Escucha, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro. Bueno, verás, yo solo quería... Podría ser mi hermana mayor. En vista de que te gusta mi chocolate, creo que aceptaré. ¿Estás contento? ¡Yupi! Estoy tan contento que mañana nevará. No, está despejado. Espera y verás. Felicidad, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Gaia, levántate a ver cómo nieva. Bueno, no me parece tan raro, estamos en pleno invierno. Lo raro es que solo nieva alrededor de mi casa. ¿Eh? ¿No será que estás soñando? Y ahora la información meteorológica, cielos despejados en toda la región. Buenos días, Dulce Luna. ¿Cómo es que has madrugado tanto? Tengo que ir a casa de Gaia. ¿No es un poco temprano? Sí, pero me ha dicho que está nevando. ¡Adiós! ¡Espérame! ¿Nevando? Tienes razón, pero ¿no es un poco raro? Oh, hola, Leo. ¿No crees que es temprano para estas cosas? Te lo juro, yo no he sido. Entonces, ¿quién se atreve a gastarnos esta broma? ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué bonita es la nieve! ¡Qué bonita es la nieve! Chicos, subid rápido, tengo que contaros una...
otra cosa muy importante. ¿Entonces has sido tú quien ha provocado esta nevada? Sí, a Gaia le gusta mucho. Yo quería hacerle un regalo. Ahora ya lo sabéis todo. Es increíble. Gaia, esta vez no me engañas. Está claro que lo de la nieve no es más que un truco. Solo yo puedo hacerlo y no es un truco. Soy un espíritu de la nieve. ¿Eres un espíritu? Lo encontré en el jardín. Me contó que se había caído del cielo. Después comenzó a nevar solo alrededor de mi casa. Yo creo que está diciendo la verdad, chicos. Yo también te creo, Copito. Si eso que dices es cierto, ¿por qué no haces que nieve en otro sitio, eh? Eso, a ver. ¿Puedo hacerlo? Bueno, yo... Amiga Nieve, ven aquí. 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 Mirad, está nevando. ¿Habéis visto? Se ha ido. Ha desaparecido. ¡Es fascinante! Ay, no me he salido muy bien. Una nevada un poco breve, ¿no? Un truco bastante malo. Me voy a casa. ¡Espera! Puedo intentarlo otra vez. Ahora tengo que irme a comer. Ya hablaremos más tarde. ¡Copito! Es el auténtico espíritu de la nieve. Venga, tranquilo, no te desanimes. Todos cometemos errores. Entiendo cómo te sientes. Si te sirve de consuelo, Dulceluna mete la pata al menos una vez al día. No es muy amable por tu parte hablar así de tu mejor amiga. Tranquila, solo era una broma. Y yo también he hecho grandes desastres antes de conseguir hacer una buena taza de chocolate. ¿De verdad? Sí, son muy hábiles organizando desastres. Imagínate cómo puede sentirse él que ni siquiera sabe andar en bici. ¿Sí? Eso que dices es verdad, pero esto... esto me lo pagaréis caro. Estupendo, ¿estás más animado? Estoy muy contento. ¡Sí! ¡Para que me hacen cosquillas! Amigos, tengo una idea. ¿Por qué no vamos todos juntos al parque de atracciones? ¡Genial! ¿Y qué hacemos con la tienda? Tía Tilde se ocupará de ella. ¡Yupi! ¡Perfecto! Entonces vamos allá, chicos. ¡Nos divertiremos muchísimo! ¡Arriba! ¡Vamos al parque! ¡Qué divertido! ¡Estupendo! Entremos y veamos qué hay. ¡Vamos! ¿Sabes una cosa, Gaia? Tus amigos son muy amables conmigo. Lo sé, vamos con ellos o nos perderemos. Sí. ¡Estamos aquí, chicos! ¡Rápido, venid! ¡Ya vamos! Gracias. ¡Ay, no! Este castillo no te recuerda al nuestro. ¡Sí, es verdad! ¡Corre, hermanita! ¡A que no me coges! Capito, no corres tanto, no puedo alcanzarte. ¡Esperadme! ¡Vais más rápido que un rayo! ¡Jaja! ¡Es que tú eres más lento que una tortuga! ¡Tortuga! ¡Ay, menudos amigos!
¡Ay, qué altura! Mira, desde aquí las personas parecen hormigas. ¿Lo estás pasando bien, Copito? Sí, mucho. ¿A dónde te gustaría ir después? Pues no sé. Sí, me gustaría subir a eso. Copito. Oh, esto es maravilloso. Madre mía, qué susto. Tranquila. ¿Pero qué pasa? Nos hemos parado. Esto es hielo. Seguro que ha sido cosa de Copito. Vamos, Dulce Luna, no creerás que tiene poderes mágicos. La respuesta la tienes en esta demostración. ¿Por qué nos hemos parado? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué rayo! Es muy extraño. ¡Que alguien nos ayude! ¡Corra! ¡Que alguien nos ayude! Tengo que ir a liberar a esas personas. Mágica felicidad. Luz mágica, conviértete en flecha. Oh, menos mal. Mirad, ¿qué os parece la peonza mágica? ¡Hola! ¿Cómo se divierten? Gaia quiere a ese niño como si fuese su verdadera hermana. La verdad, ¿es cierto que eres el espíritu de la nieve? Yo creo que es imposible. Es cierto, lo que pasa es que aún soy un aprendiz. Tengo una idea, ¿por qué no practicas con nosotros para mejorar tus poderes? Hazle caso, Copito, así podrás prepararte para conseguir grandes nevadas sin arriesgarte a que te salgan mal otra vez. Lo siento mucho. No te preocupes, vamos a otro sitio. ¡Ah! ¿Qué te pasa, Copito? La situación atmosférica ha empeorado desde esta noche. Un frente frío se cierne sobre nuestra zona. Toda la región está sepultada bajo... Todo esto es por culpa de Copito. ¿Qué estás insinuando, tía Tilde? Que es un descuidado. Por su culpa se ha extendido una masa de aire frío por toda la región. Pero eso no quiere decir que sea él quien ha desencadenado la tormenta. A lo mejor ese angelito no tiene la culpa, pero desde que está enfermo, las condiciones meteorológicas han empeorado. ¿Y si fuese cierto? La situación empeora rápidamente. Continúa nevando y la tormenta está originando graves problemas de circulación. El tráfico marítimo... ¿Y todo esto ha sido provocado por sus poderes mágicos? Seguro. No es cierto, no puedo creer que mi hermanito haya sido capaz de hacer algo tan terrible. Ayúdame, Gaia. Quiero quedarme contigo para siempre. Tranquilo, intentaremos averiguar cuál es la causa del temporal. Copito. Dejadme a mí. Parece como si hubiese hecho un esfuerzo extraordinario, como si hubiese gastado toda su energía. Por eso parecía estar tan débil. Creo que solo podemos hacer una cosa. Preguntaré en el reino de la magia si saben algo. Sí, es una excelente idea, tía. Ánimo, Gaia. Ya verás cómo todo se arregla. Vamos, Gaia, no permitas que esto te desanime. ¡Ánimo! ¡Mamá! ¿Por qué hace tanto frío? Es por culpa de la nieve. ¡Bien! ¡Me gusta mucho la nieve! Una tormenta no es divertida. Puede provocar muchos daños y paralizar toda la ciudad. ¿En serio? ¡Tengo miedo, mamá! ¡Copito! ¡Te hemos traído!
caído hielo. No está, se ha marchado. Voy corriendo a buscarlo. No puede haber ido muy lejos. Me he puesto en contacto con el reino de la magia. Dicen que la tormenta es obra de Copito. Tiene que regresar a casa enseguida. De lo contrario, la tormenta no terminará nunca. Es terrible. Pero no podrá regresar sin tu intervención. Te lo suplico, haz algo para ayudarle. De acuerdo, haré lo que pueda. ¡Dulce Luna! No encuentro a Copito, ha desaparecido. Ya lo sé. ¿Sabéis dónde podría estar? No. Chicos, dividámonos para buscarlo. De acuerdo. De acuerdo. No quiero separarme de Gaia, pero... ¡Copito! ¡Eres tú! No quería crearos tantos problemas. Te estaba buscando. Perdóname, Gaia. No tienes que pedirme perdón. Tú eres mi hermanito pequeño. Mi único deseo es llevarte de vuelta a casa. ¿Sí? Tengo que decirte algo, Copito. Estoy tan contenta de haberte conocido que no te dejaría marchar nunca. ¡Hermanita! Déjame que te abrace. ¡Oh, Gaia! ¡Has estornudado! Creo que he cogido un resfriado. Y la culpa es toda mía. ¿Pero qué dices? ¡Tengo que irme! La puerta de entrada al mundo fantástico se está cerrando. Yo no veo ninguna puerta, Copito. ¡Qué desastre! Pueden ocurrir cosas terribles si no consigo regresar a mi mundo. Yo te ayudaré. ¡Dulce Luna! No te preocupes, con mis poderes mágicos haré una escalera para que puedas subir hasta tu mundo. ¡Mágica felicidad! Luz mágica, conviértete en flecha. Volvamos a Copito, al mundo al que pertenece. ¡Que una larga escalera aparezca ante nosotros! ¡Fantástico! Date prisa, se está cerrando. Sí, ya voy. Adiós, hermanita. Eres estupenda. Hermanito, cuando seas mayor, ¿volverás a visitarme? Sí, y te prometo que lo haré mejor. Ya no seré un aprendiz. Es una promesa, Copito. No te olvidaré nunca, Gaia. Esta escalera mágica es la última oportunidad que tienes para volver a casa. No lo olvides. Sí, de acuerdo. ¿Dónde estás, Copito? ¡Mira lo que hay en el cielo! ¡Adiós, amigos! ¡Volveré pronto! ¡Os echaré de menos! ¡Adiós, Copito! ¡No te olvides nunca de tu promesa! ¡Qué promesa!連れてってくれたあの場所、お友達と初めて出会ったあの場所、私にもたくさんあるけど、ナッツの一番のお気に入りはね。次回、夕暮れのメリーゴーランド、お楽しみにね。